Nuevamente, buenos días. Buenos días. Bienvenidos a nuestra celebración eucarística en esta parroquia y santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. También queremos dar la bienvenida a aquellos que se unen a nosotros a través de las redes sociales. Estamos bendecidos de que ustedes han decidido de unirse con nosotros en el espíritu de oración. Para aquellos aquí en el estacionamiento, por favor, sintonice su radio en el 100.9 FM. Si alguno de ustedes nos están visitando, por favor, sepan que nuestra parroquia los tendrá en oración por un feliz regreso a casa. Ahora los invitamos a saludarse unos con otros tocando la bocina. La intención de esta misa es por la gente de la parroquia, también por el eterno descanso del alma de Alfredo y Isidora Urías, de parte de su familia, y por el Señor Jesús Eduardo Guardián de Alma Muñoz. El himno de entrada es: vamos todos a alabarle al Señor. Vamos a entrar en presencia del Señor con nuestro celebrante principal, el Padre David Herrera, acompañado del Padre Freddy López y del acólito Billy García. Nuevamente, muy buenos días. Que Dios los bendiga. Test 1, 2. Thank you.
Entonces exclamé: ¡Ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros, porque he visto con mis ojos el Rey y Señor de los ejércitos. Después voló hacia mí uno de los serafines. Llevaba en la mano una brasa que había tomado del altar con unas tenazas. Con la brasa me tocó la boca diciéndome: Mira, esto ha tocado tus labios, tu inquietud ha sido quitada y tus pecados están perdonados. Escuché entonces la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Quién irá de parte mía? Yo le respondí: Aquí estoy, Señor, envíame. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Delante de los ángeles temeré para ti, Señor. Temeré para ti, Señor. Delante de los ángeles temeré para ti, Señor. Temeré para ti. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque cuando te hablaba me escuchaste. Delante de los ángeles danaré para ti, me postraste así tu santuario. Delante de los ángeles danaré para ti, Señor. Alabaré para ti, Señor. Daré gracias a tu nombre, porque tu misericordia es tu lealtad, porque tu promesa supera tu fama. Cuando te invoqué, me escuchaste. Creciste el valor en mi alma. Delante de los ángeles danaré para ti, Señor. Danaré para ti, Señor. Que te dé gracias, Señor, los reyes de la tierra. Escúchale oráculo de tu boca, canten los caminos del Señor, porque la gloria del Señor es grande. Delante de los ángeles danaré para ti, Señor. Danaré para ti, Señor. Extiendes tu brazo y tu derecha me salva. El Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Delante de los ángeles danaré para ti, Señor. Danaré para ti, Señor.
Segunda lectura, lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les recuerdo del Evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. Este Evangelio los salvará si los cumplen tal y como yo lo prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Les transmití ante todo lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día, según estaba escrito, que se le apareció a Pedro y luego a los doce. Después, se apareció a más de 500 hermanos reunidos, la mayoría de los cuales viven aún. Y otros ya murieron. Más tarde se le apareció a Santiago y a todos los apóstoles. Finalmente, se me apareció también a mí, que soy como un aborto, porque yo perseguí a la iglesia de Dios y por eso soy el último de los apóstoles e indigno de llamarme apóstol. Sin embargo, por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha sido estéril en mí. Al contrario, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios, que está conmigo. De cualquier manera, sea yo, sean ellos, esto es lo que nosotros predicamos, y esto mismo lo que ustedes han creído. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. May the Lord be in your heart upon you, listening to you well, and we've heard you make the gospel, Father, Son, Holy Spirit, amen. Thank you. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús estaba a la orilla del lago de Genezaret, y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la del Simón, le pidió que le alejara un poco de tierra y sentada en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón replicó, maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiado en tu palabra echaré las redes. Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo, «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a la tierra y dejándolo todo lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hace dos semanas prediqué yo sobre la iglesia y quién somos como iglesia.
el padre David sobre la importancia sacramental de estar adentro de la iglesia y recibir la Eucaristía. Y las lecturas de hoy apuntan a la misión de la iglesia. Sabemos que en la parroquia de Guadalupe no somos solo calentadores de bancas o de carros, sino que nuestra unión como iglesia nos da una gran llamada y una responsabilidad en la misión que Cristo mismo nos da. Cuando era joven y trabajaba yo con mis papás, yo y mi hermano mirábamos mucho el Food Network, el canal de la comida, porque eran restauranteros mis papás y yo y mi hermano lo queríamos ayudar en su negocio. Mirábamos cosas en el internet de cómo avanzar su restaurante y siempre le dábamos consejos a mi papá. A una cierta edad llegó el colmo cuando le dijimos a mi papá: papá, no hay que hacer tanta comida tejana. La comida tejana es bien aburrida, no me gusta mucho. Las enchiladas con queso, las salsas sin sabor, digo yo, los sabores más auténticos mexicanos son los que llegan más a la gente. Se estaba notando que varios restaurantes estaban cocinando un poco más típicamente y no tan tejanamente, como lo hacen en varios restaurantes. Mi papá me mira a mi hermano y a mí y dice: ¿y qué debo de hacer? Digo: pues haz una barbacoa aquí al estilo Guanajuato, quizás una birria, un pozole más auténtico. Mi papá nos mira a nosotros y nos dice a mi hermano y a mí: ¿ustedes qué van a saber más que yo? En fin, mi hermano trabaja para el aceite y es ingeniero en su compañía de aceite, y yo pues soy sacerdote. Ahí se ve cómo acabó esa historia. Pero esencialmente es lo que está pasando hoy en el Evangelio con Jesucristo y Pedro. Jesús, después de predicar a una muchedumbre, llega y le dice a Pedro: Pedro, vete hasta allá en medio del lago y pesca allá. ¿Por qué haría eso? En primer lugar, el mejor momento para pescar es por la noche, que Simón Pedro ya lo había hecho con sus compañeros. Y habían trabajado toda la noche y no habían pescado nada. No se hubieran pescado por la noche, ciertamente no lo hubiera plena luz del día. Por la tarde, obviamente, si la gente está afuera, entre el lago, los pescados no van a estar a la orilla donde ellos están acostumbrados a pescar. Miremos el lago donde estaba Jesús como una olla, bueno, algo así si se pueden ver, como una ave, vamos a decir. Los pescados se juntan más a la orilla porque ahí está toda la vegetación de donde comen ellos. En medio va a haber menos pescados porque hay menos donde ellos comen. Entonces, cuando ellos van a pescar, sería casi imposible pescar de en medio. ¿Por qué? Porque no están comiendo ahí los pescados. Los pescados les gusta comer sobre la orilla del mar. En segundo lugar, los mejores lugares era cerca de la costa, como diría. No habían muchas plantas de las que se alimentaban los pescados, no en las aguas profundas, relativamente vacías. Jesús quería que emprendieran una misión de tontos, ensuciando de nuevo sus redes recién limpiadas en un esfuerzo vano. No obstante, Simón se remitía a los deseos de Jesús. Tal vez fue la fuerza de la personalidad de Jesús, la diferencia por el prestigio público que ha ganado Jesús a ese tiempo, una falta de voluntad para ponerse públicamente a este rabino clérigo famoso por su oración y enseñanzas. Tal vez eso fue la razón que Pedro fue y le hizo caso a Jesús, no por su propia voluntad o porque él quería hacer, pero porque Cristo lo mandaba a él que fuera, y pues Cristo, Simón Pedro no quiso quedar mal con Jesús. Cuando ve la captura de peces, Simón se da cuenta de que no está en presencia de un maestro ordinario. Este hombre tiene dominio sobre las fuerzas de la naturaleza. Como había dicho, los mandó pescar donde no había peces. Parece haber obligado a los peces a pular a un lugar del lago en un momento contrario a sus hábitats naturales. Nadie puede ejercer tal poder a menos que lo haya recibido de Dios. Ante la presencia de Dios, en la persona de este rabino que es Jesús, el maestro, Pedro se sentía abrumado por la sensación de su propia pequeñez.
y quizás también por la vergüenza de haberlo dudado de la sabiduría y habilidades de Jesús solo unos momentos antes. Vamos a hablar bien claro hoy de lo que está pasando en las tres lecturas, con Isaías, con Pablo y ahorita con Pedro. Las tres personas se dejan caer a un punto bajo de humildad. Ellos reconocen lo que no son. Pablo haciéndose llamar hasta un aborto, a un abnormal, una animalía que no es natural ni es lo común. Isaías diciendo, ¿cómo puedo yo enseñar? Y aquí estamos con Pedro, Pablo, con Pedro que está diciendo, yo soy un pecador, aléjate de mí. El paralelismo con la primera lectura es evidente, y con la segunda también. Tanto Isaías como Pedro y Pablo quedan impactados por su inmundación o pecamosidad, su sentido de ser pecadores, cuando se dan cuenta de que están en la presencia del Todopoderoso. Pedro reconoce que Jesús no solamente es un mero hombre. Uno no se posa frente a un buen maestro y le ruega que se vaya debido a su pecosamicidad. En Isaías vemos que así como Jesús envía a Pedro, Isaías será enviado después de confesar su pequeñez. Debemos llegar a entender que la iglesia y sus ministros no son mendigos perfectos, sino seres conscientes de quién son ante Dios y donde proviene la capacidad de ser enviados. El padre David y yo no somos buenos pecadores, no somos buenos confesores porque somos perfectos. Somos buenos confesores porque somos buenos pecadores. Amén. Y sabemos cómo aceptar la gente y recibirlos y oírlos cuando están ante nosotros en sus penas más bajas. Para eso estamos nosotros sacerdotes, no porque lo sabemos todo, sino porque sabemos cómo que es que Dios nos ve, como dijimos la semana pasada. No por saberlo todo perfeccionado, sino por una comprensión perfecta de que necesitamos perdón. Hemos pecado y por eso después de reconocer, de dar ese fuego de Dios por la Eucaristía, que se ve por el carbón en la primera lectura, y limpia los labios de Isaías de pecado y se quema con el fuego del amor de Dios. El efecto de recibir la Eucaristía en la misma debe ser el de inflamar nuestros corazones con amor de Dios y por los demás, hacernos desear de cumplir la misión de la iglesia y decir, aquí estoy, envíame a mí. Es lo que hacemos cuando venimos a misa. Venemos y lo primero que hacemos es proclamamos todos que somos pecadores y que necesitamos su misericordia. Después todos venimos hacia el altar y recibimos de la Eucaristía, que es como ese carbón inflamado que toca nuestros labios. Y el plan debe ser que debe haber un cambio interior de la desgracia a la gracia de Dios y así hacer lo que hace la bendición final. La bendición final en el latín se llama el misio o misil, como mandar hacia afuera. Literalmente quiere decir, váyanse de aquí y enseñen al mundo lo que han aprendido en este lugar. La misa no está completa si uno no la vive cada día, así como dice el padre David. Amén. Al final de las misas en tantas ocasiones. ¿Por qué es eso? Porque la misa debe de inflamarnos y debe de darnos un coraje, una fortaleza, un querer de querer salir afuera y compartir a los demás lo que tenemos. Volviendo a Pedro, porque el temor de la pesca que habían hecho se apoderó de él y de todos los que estaban con él. Una vez más, uno no responde con miedo o a un simple predicador ambulante. No importa cuán bien sea su predicación. Lucas nos lleva gradualmente a darnos cuenta de que Jesús es Dios. Jesús llama a Pedro a ser pescador de hombres. Un elogio lleno de simbolismo. Podemos encontrarlo en Jeremías, el profeta, cuando profetiza que Dios enviará pescadores para el remanente de Israel y luego enviará cazadores. Un sentido muy hostil se encuentra en Jeremías en la pesca y la caza, como secuestrar y cazar. En Jesús escuchamos que los pescadores deben reunirlos nuevamente. Lo que esto quiere decir es, si nosotros pensamos en la pesca de día de hoy,
pensamos en ganchos, que engancha el pescado y que lo saca y pues lo hire. Tenemos que pensar en las redes que han salido a pescar los pescados. Atrapan los pescados y los juntan en una gran multitud. Un cazador igual va y mata el animal. Cuando uno en su fe quiere compartir la fe, no debe de cambiar la persona a un extremo que la disfigura, ni debe matar la conciencia que ellos traen. Varia gente ha entrado a nuestra iglesia con su pasado que los trajo hasta este punto. Su pasado lo llegan a respetar sabiendo que lo usaron en el camino para llegar hasta esta iglesia. ¿Ustedes cuántas veces han visto a un hermano protestante que a querer invitarlos a ustedes a su iglesia y se dan cuenta de que son católicos, qué comienzan a hacer? Les comienzan a cortar. Primero, pues, con lo más obvio, ¿no? Que es María, nuestra Virgen Madre de Dios. Y digo después, tal vez con el Papa. Y si son un poco educados, tal vez con la Eucaristía. Pero sabemos que aquí en la fe católica, la persona entera llega a la Iglesia Católica, se da cuenta de la extensión de la verdad y aquí encuentra hogar. Amén. 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 Sabemos que nuestra fe no es una fe de cazadores ni pescadores violentos de Jeremías, pero en el reino de los cielos, el ministerio de los apóstoles es para la oveja perdida en el reino de los cielos. El reino de los cielos no es simplemente una realidad futura, el cielo del que hablamos en la próxima vida. Como aclarar esta parábola, uno cuando yo trabajaba en la Casa de Fe, allá en San Angelo, Texas, que era un albergue para los niños que no tenían iglesia necesariamente o no estaban aceptados ellos socialmente en sus ámbitos donde, pues, donde comunaban, ¿no? O sea, en su iglesia o lo que sea. Y allí en ese lugar aceptábamos pues de todo tipo. Yo era católico trabajando con un montón de bautistas, metodistas, no denominacionales, pero nunca en ese lugar se dudó de que yo era un cristiano. Me aceptaban como yo llegué a ese albergue de jóvenes. Yo desde un principio trabajando allí aprendí una cosa. Yo no necesito que convencer a alguien que venga a mi iglesia si mi testimonio mismo no lo está predicando. Déjeme decirlo otra vez. Yo no tengo que convencer a nadie que venga a mi iglesia si mi propio testimonio, el modo que yo vivo mi vida, no lo está predicando mismamente, no con mis palabras, pero con mis hechos. Mis amigos, encontramos nosotros cuando invitamos a la gente a la iglesia, ¿qué es lo que queremos que tomemos? ¿O cuánta gente no se atreve a invitar a la gente con la iglesia porque nosotros mismos no nos sentimos a ese nivel que podemos invitar a otros? Y muchas veces es porque no encontramos ese sentido de misión que encuentra hoy Pedro, después de proclamar su pequeñez. Si alguien va a venir a la iglesia, va a ser porque va a ser atraído a la iglesia por el modo que yo vivo mi vida. No por el modo que yo digo las palabras bonitas para que luego se lleguen a dar cuenta qué tan cruel persona soy yo. O que yo diga cosas de verdad desde la iglesia y luego que encuentren una persona miserable, sino que una persona que está viviendo así como ha vivido Pedro y Pablo y el profeta Isaías, confesando que somos pecadores y recibiendo la gracia de nuestro Señor Altísimo. El reino de los cielos existe en esta era y en esta vida. ¿Amén? Amén. Y de hecho es la iglesia que es la red, esgremida por las manos, por los apóstoles, muchos y de sus sucesores, nuestros señores obispos. Muchos peces de diferentes clases, buenos y malos, quedan atrapados en la red de la iglesia. En los últimos años las noticias se han llenado de historias sobre pescados malos. Aunque este sea muy angusto, Jesús nos advirtió de antemano que el pez malo estará presente en el reino durante esta era. No es sino hasta el fin de la era, en la gran venida de Cristo, que la red es sacada y la iglesia de Dios finalmente purificada. Ustedes se imaginan, hace ya casi 4 años yo llegué recién ordenado
a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Recién ordenado, en mi primer año, me tocó leer entre cuatro o cinco cartas de escándalo ante la comunidad en la San Esteban donde yo estaba. Las primeras dos cartas me llegaron un poquito pesadito. La tercera, yo ya estaba bien sin sentido ya de leer esa carta ante el público. No entendía yo cómo un sacerdote podía llegar a hacer tanta cosa o fallar a su iglesia que tanto quiere. Ese pez malo, diríamos, ¿no? Especialmente el incriminado, el que sí es, tiene la, el que sí tuvo la responsabilidad de hacer esos actos malos. Durante ese tiempo salió una familia que apenas había yo conocido en San Esteban y me dice el papá de la familia con sus hijos y su esposa: padre, usted se mira que necesita un abrazo. Él y su familia me abrazaron ahí saliendo de misa y yo me derretí. Me derretí en la tristeza y en el dolor del fracaso de la iglesia, pero sostenido por su gente. Esos peces buenos de la iglesia que sí quieren ver triunfar a la iglesia. Jesús enviará pescadores a pescar en los evangelios. Comenzará a terminar la educación de los apóstoles con dos historias de pescas milagrosas. Ahorita el Señor está haciendo la invitación a los apóstoles a seguirlo en esta gran seña de pescas que Él ha hecho. Y al final, cuando Él resucite, Él los va a invitar una vez más a que vayan a bautizar a la gente en nombre del Padre, Hijos y Espíritu Santo. Y esto lo hará el Señor después de una gran pesca. ¿Y qué hará el Señor? Les hará un desayuno. Pero ese desayuno no serán huevitos y nopalitos o un menudo. Ese desayuno que va a ser Jesucristo ahí en la orilla del mar va a ser un pez. Y Él quebrará el pez y se le dará a sus discípulos, así como nosotros venimos a reencontrar cada misa lo que ha pasado en el misterio de Jesucristo y recordar una vez más que Cristo da de su propio cuerpo para ir a dar el mensaje de su vida y su resurrección. En el mensaje de ese evangelio para nosotros hoy se puede resumir en la frase de latín tan querida por San Juan Pablo II, el Papa, que es Duc in altem, o tirar hasta lo más profundo, remamar adentro, se traduce literalmente. Este es el mandato de Jesús a Pedro y sigue siendo su voluntad para toda la iglesia. Si nos enfrentamos a una cultura hostil, si hay peces malos por ahí, si llevamos años trabajando de noche y parece que no hemos llegado a ningún lado, nada de eso puede impedir que el Señor entregue una pesca abundante. Pero si no estamos a la altura de su desafío y desobedecemos la orden de navegar hacia aguas profundas, no sucederá. El Papa Francisco está constantemente haciéndole eco a Juan Pablo II, diciendo que vayamos por las carreteras y por caminos, por las periferias, a hacer olas o a hacer escándalo, dice nuestro Papa, para tomar riesgos, para ir a las aguas profundas y difundir el Evangelio. Amén. Amén. Mis amigos, prestemos atención a su llamado y vayamos todos a pescar. Gracias. Amén. Ahora vamos a renovar nuestro compromiso a poner en práctica nuestra fe profesando que en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, que en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido de Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, y que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato,
pareció, fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y con el Padre y el Hijo recibo una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica, apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Ahora, poniendo nuestra confianza en nuestro Padre Dios, vamos a presentar nuestras peticiones. Para la Iglesia Inmaculada de Dios verdadero, extendida por todo el mundo, pedimos la plena riqueza del amor de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para los que gobiernan los pueblos y tienen en sus manos el destino de los hombres, pedimos el espíritu de justicia y de servicio de con dignidad a los ciudadanos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para los débiles que se ven oportunidades, por los justos que sufren precación, oremos a Jesús el Salvador. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para nosotros mismos, pedimos al Señor un temor filial, un amor ferviente, una vida feliz y una santa muerte. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Ahora ustedes aquí en el estacionamiento y también por el internet, ustedes pueden añadir sus propias intenciones con fe y confianza en la voluntad de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Ahora vamos a pedir la intercesión poderosa de nuestra Madre Celestial rezando. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendito sea el Señor Dios, te doy gracias por este vino, por este pan, fruto de la tierra, toca con nosotros, que se ve pan de vida.
Oren, hermanas y hermanos, que este sacrificio nuestro y el sacrificio de nuestras vidas sean agradables a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y la gloria de tu nombre, por nuestro bien y de toda la Santa Iglesia. Amén. Señor Dios, que has creado los frutos de la tierra para ayuda de nuestra fragilidad, concédenos que también se conviertan para nosotros en sacramento de eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es el deber y salvación. Date gracias siempre y en todo lugar. Padre Santo, Señor del cielo y de la tierra, por Cristo Señor nuestro, porque creaste el mundo por medio de tu palabra y lo gobiernas todo con justicia, nos dices como mediador a tu Hijo hecho carne, que nos comunicó tus palabras y nos llamó para que lo siguiéramos. Él es el camino que nos conduce a ti, la verdad que nos hace libres, la vida que nos colma de alegría. Por medio de tu Hijo, reúnes en una sola familia a todos, creados para gloria de tu nombre, redimidos por su sangre en la cruz y marcados con el sello del Espíritu Santo. Por eso, ahora y siempre, con todos los ángeles, proclamamos tu gloria, aclamándote llenos de alegría. Santo eres en verdad, el digno de gloria, Dios que amas a todos nosotros, que siempre estás con nosotros en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique esos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión y la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, Jesús tomó el cáliz, te dio gracias de nuevo,
y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva eterna, que será derramada por ustedes y por todos para el perdón de pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanas y hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor Jesús. Ven, por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de bendición. Mire con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado. Y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre, entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Vivifica tu Espíritu, Padre Omnipotente, para la participación en estos misterios, y haz que nos configuremos a imagen de tu Hijo. Considéranos en el vínculo de la comunión con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Miguel, y con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo. Lleva, haz que todos los fieles de la Iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe y se consagren plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos estar atentos a las necesidades de todos, para que participando en sus penas y angustias, sus alegrías y esperanzas, les anunciemos fielmente el mensaje de salvación y con ellos avancemos en el camino de tu reino. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo. Hoy nos recordamos de Alfredo Isador Urías y Jesús Eduardo Gardea, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dar la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminar nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, con los apóstoles y los mártires, San Juan Diego, y en comunión con todos los santos, te alabaremos, te glorifiquemos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Reunidos en el amor de Cristo, rezamos en las palabras que Jesús nos enseñó. Venga.
Señor, líbranos de todos los males y concédanos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda privación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesús el Cristo. Tuyo es el reino, Señor, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Amén. Amén. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz a la unidad. Tú que vives reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y la paz de nuestro Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Danos fraternamente la paz. Hermanas y hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno que vengas a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Que el cuerpo y la sangre de Jesucristo nos guarden para vida eterna.
Para aquellos que no pueden recibir la comunión, reciban la comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento. Te amo por encima de todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, puesto que en este momento no puedo recibirte sacramentalmente. Ven espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya estuvieras allí y me uno a ti. Nunca permitas que me separe de ti. Amén. Thank you.
Oremos. Señor Dios, que quisiste hacernos participar de un mismo pan y de un mismo cáliz, concédenos vivir de tal manera que ellos unos en Cristo demos fruto con alegría para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. No sé si tenemos unos anuncios. I don't know. Ahí va. Se les invita a todos el miércoles a las 6:30 p.m. que por favor, si usted quiere participar en un puesto para el festival, que venga el miércoles a las 6:30, se les espera, para que todos nos ayuden para el festival. A las 6:30 se les espera el miércoles. Thank you, Angie. Aquí en la oficina, la junta. Okay. La junta, la oficina. También están vendiendo platos de asado en el hall. Si quieren platos de asado o quieren gastar mucho dinero para el desayuno, pues váyanse a gastar mucho dinero. Si quieren gastar buen dinero para la parroquia y el grupo de oración, que van a tener un retiro, les pueden ayudar estacionándose en la calle Tyler, y ahí salen a su servicio con los platos de asado, frijoles y arroz. El padre David siempre es el juez del asado. Si está bueno, se vende. Si no, no. Y él dice que está rico. Muy rico. Entonces, aprovechense con el asado. ¿Qué pasó? Los tickets. Ok, espérate. Entonces, aprovechen. El martes tendremos también un grupo de jóvenes a las 6:30 hasta las 8:45. Están aprendiendo los de Life Team sobre los sacramentos. Y los de preparatoria están ahorita embarcando en un nuevo movimiento de discipulado. Es para toda la gente, los niños jóvenes que estén en la secundaria o preparatoria, comenzando a las 6:30 a las 8:45 aquí en el All Saints. Gracias. Buenos días. Si alguien gusta entregar dinero de los tiquetes para la Jamaica, o si gusta levantar, pueden hacerlo por favor al depositar su colecta dominical. Gracias y que Dios los bendiga. Gracias, Manuela. Hoy también tendremos hoy se acepta la despensa, comida para la despensa. Si tienen comida, tráiganla, vas a la iglesia abierta hasta las 6:00 p.m. Vengan y la pueden dejar ahí ante la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, y les apreciamos mucho su ayuda. Gracias. Ahora. Ahora, antes de salirnos, queremos bendecir a las personas celebrando sus días especiales, sus cumpleaños o su aniversario. Si ustedes están celebrando estos días especiales, pongan sus luces de emergencia o pueden tocar su bocina para así nosotros podemos saber que está aquí con nosotros. Ok, tenemos algunos. También yo sé por el internet tenemos unas personas celebrando esos días. Vamos a bendecir a esas personas. Bendito seas Dios por todas tus gracias, especialmente el don de la vida. Que nunca olvidamos nosotros ninguno de tus beneficios. Te pedimos la gracia por nuestros hermanos y hermanas de vivir siempre alegre a su servicio en la iglesia. Llena los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo y que gocen siempre de tu consuelo. Y nosotros bendecimos a esas personas con el poder de la cruz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Felicidades y feliz cumpleaños. Oración para vocaciones. Señor Jesús, así como llamaste un día a los primeros discípulos para hacerles pescadores de hombres, continúa también ahora haciendo resonar tu invitación. Ven y sígueme. Da a los jóvenes y a las jóvenes la gracia de responder prontamente a tu voz. Sostén en sus fatigas apostólicas a nuestros obispos, sacerdotes y personas consagradas. Da la perseverancia a nuestros seminaristas y a todos los que están realizando una ideal de vida totalmente consagrada a tu servicio. María, Madre de la Iglesia, modelo de toda vocación, ayúdanos a decir sí al Señor, que nos llama a colaborar en el designio divino de la salvación. Amén. Amén. Gracias, Arturo. No se está vendiendo el asado hoy, nos perdonan, pero sí sabe bien rico. A sí. La otra. Ayer se vendió, hoy no, sí. Gracias.
Okay. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Hermanas, hermanos, ustedes ya saben que esta misa no ha terminado. Tenemos que vivirla cada día. Vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Tomado de la mano yo voy con Jesús. Tomado de la mano yo voy con Jesús. Tomado de la mano yo voy con él. ¿A dónde va? Si él me dice, hermano mío, oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímelo, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.